Muy bien, ¿eh? pues vamos a centrarnos en primer lugar ya más concretamente en lo que tienen que ver con elementos del mapa delimitadas y vamos a empezar hablando sobre nivel o zona de negociación. Vamos a ver si es posible ir enlazando unas cosas con otras y de esa forma tener un poco un cuadro claro. De lo que es el mapa de limitadas y un poquito las conductas que vamos a ir viendo. Con nivel o zona de negociación va a ser un término que haga referencia a un nivel o a un conjunto de niveles de limitadas con un tamaño superior a la media e identificadas en el mapa visual como tal al marcarse con un color más claro. Fijaros que en el tema del DOM se hablará acerca de la cantidad eje, sin embargo, en el mapa de, li de limitadas, al ser un mapa que ya viene dado con algoritmos específicos que lo que hacen es pintar o al menos mostrarnos en ciertos tonos más claros, más oscuros, ciertas zonas, no, ne no será necesario. No será necesario el tema de hablar de la cantidad eje aunque sea un concepto que podamos tener y quizá pues utilizarlo para comparar ciertas cosas aunque bueno al ser un elemento visual y la cantidad de eje ser un elemento numérico pues en principio no casa mucho pero ahí está sin embargo volviendo al tema de nivel o zona de negociación eh, no las tenemos que buscar nosotros o pensar nosotros, sino que nos vendrán dadas en este caso, pues por la tonalidad del color que veamos en el mapa de liquidez que estemos usando. El nivel o zonas que contienen varios niveles consecutivos deben verse como puntos donde hay un alto interés en negociar. Esto es importante. Recordad. Voy repitiendo un poquito una idea que se debe quedar muy marcada a lo largo de la formación y es que el mercado se organiza a través de la demanda y oferta. Por tanto, estas zonas que tienen un tamaño superior a la media se tienen que ver como zonas donde hay un alto interés en negociar. Por tanto, y dependiendo de su duración, un poquito más adelante hablaremos de este hecho. Tendrán o bien un efecto imán de atracción o bien un efecto de rechazo. A no ser que se detecte algún tipo de actividad intencional, deben considerarse soportes y resistencias, bajo los principios fundamentales de esos elementos, me refiero a los principios fundamentales de lo que es un soporte y una resistencia, y en sus diferentes estados. Ya sabéis que hay resistencias horizontales en canal, bueno, líneas a todo estado, que se pueda determinar que una cosa es un soporte y una resistencia. Independientemente del tipo de mercado que se esté trabajando, ya sea un mercado thin o un mercado thick, un mercado grueso en volumen o un mercado delgado en volumen. Es absolutamente igual, eso no afectará porque tanto en un mercado como en otro, el software que estemos utilizando de mapa visual o de LOP, nos detectará zonas que tendrán un color más claro y otras un color más oscuro, indicando así con las zonas más claras zonas en las que existe una mayor cantidad de órdenes limitadas y las zonas más oscuras unas zonas en las que existen, pues, unas cantidades de órdenes limitadas más bajas. así que este tipo de zonas, tal y como veis aquí en vuestro lado derecho de la página, o al menos de lo que estáis viendo, se pueden dar diferentes usos. Aquí pone solo unos cuantos. Eh, la imaginación al poder, como suelen decir. Así que los veremos como zonas de trabajo. Los veremos como potenciales objetivos. Los veremos como zonas donde los traders institucionales y institutional traders puedan generar diferentes conductas. O como zonas de lock profits. Esto mmm, son zonas de trailing stop zonas donde quizás estás en una operación y dices venga pues esta es una área interesante para colocar mi trailing stop porque si el mercado va por debajo de esta zona mi operación pierde sentido etcétera etcétera vale esos son a estos niveles o zonas de negociación diferentes usos que se le pueden llegar a dar muy importante no perder de vista lo que pone aquí abajo porque es una de las bases por las que muchas conductas en estos niveles o zonas de negociación podrán ser posibles esto que pone abajo después de Finocic, importante el precio, eh, el precio se mueve precio a precio esto tiene que ver con una de las dinámicas que aunque no está explicada dentro de la dinámica ya la damos por hecho y está asentada, simplemente lo quiero remarcar aquí porque dista un poquito de la realidad, de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y es importante saberlo por ejemplo, yo os voy a poner una ilustración para que este punto importante quede claro. Yo puedo vender un móvil mío, por ejemplo, a una persona y marcar un precio, ¿verdad? 700 euros. Pero otra persona puede vender ese mismo móvil, el mismo, idéntico, por un valor menor o por un valor superior, ¿verdad? No hay ningún comprador que se interese por el mío o por el suyo que tenga que pasar por mi precio para conseguir el suyo. ¿Eso queda claro? Él puede escogerme a mí o puede escoger a otro. En el mercado no. En el mercado hay un baremo de precios. Un baremo de precios que, si yo quiero vender o comprar a un precio para llegar al siguiente, tengo que pulir todo lo que haya en los siguientes niveles. Esta es la única diferencia en cuanto a negociación que quizá diferencia un poquito más la actividad en los mercados y nuestro día a día. Pero hay que tenerla muy clara. Porque eso precisamente es lo que permite que, a través de estos niveles o zonas de negociación, Podamos ver lo que pone aquí: conductas de institutional traders, conductas de traders institucionales. Entonces, ¿está claro este concepto? Vamos a ver lo que sería un ejemplo de nivel o zona de negociación, ¿vale? Porque. Cuando hablo de nivel me refiero a un único precio y cuando hablo de zona me refiero a varios. Esto de aquí, permitirme que voy a poner la herramienta para pintar. Fijaros, eh. Aunque se irán viendo. Mirar. Aquí tenemos una primera zona de negociación. Así es como las vamos a ver. ¿Recordáis el concepto zona de negociación? ¿Cómo la tengo que ver entonces? Si es una zona de negociación. Esto es una zona de negociación porque el software este en concreto, si os fijáis en la parte esta alta de aquí, ¿vale? en esta zona, me dibuja el mapa. Con unas tonalidades diferentes. Y siguiendo un poquito la relación que hay entre tono de. o color de tono y cantidad, esto tiene unos tonos determinados que pasan de más oscuro, colores negros tirando a azulados, a después colores amarillos, anaranjados, rojos. ¿Vale? Entonces, precisamente esas tonalidades indican, por ejemplo, que los colores más negros como por ejemplo estas áreas de aquí existirá una liquidez más baja que en áreas o zonas que tengan un color más amarillo naranja o rojo como estas de aquí si yo tengo que comparar la actividad que hay entre estas dos zonas de aquí vale pues evidentemente aquí hay menos cantidad de limitadas que en esta área de aquí nos vamos a fijar en las que tengan un color más intenso, depende del software que utilicéis, quizá en vuestro caso se pinten de un color más claro o blanco, porque estos tipos de mapas delimitadas, los lob, suelen utilizar colores blancos. El bookmap es el único que me parece que incorpora estas tonalidades, además de tener una particularidad muy muy concreta que luego hablaremos, que lo distingue de los demás, pero bueno, en principio para tener claro por qué indicamos que esta zona de aquí es una zona de negociación, marcamos esta zona de aquí como zona de negociación, porque precisamente si os fijáis tiene este color más rojizo indicando unas limitadas en cantidad mayores aproximadamente a, a una media. Aquí si os fijáis en este lado de aquí, ¿vale? Que es donde se me marca... En este caso está un poquito comprimido y hay niveles en los que quizá... Eh, bueno, creo que se ven en todos. Pero si os fijáis en estas zonas de aquí, no. Es 24, 50 y pasa a 25, 25. Hay niveles que no se ven. Pero veis numéricamente que hay cantidades que sobrepasan. Incluso esta de aquí que no se ve tiene un valor mucho más alto. Esta es zona de 25. Vale, pues esto es una zona de negociación y los vamos a ver como hemos dicho, como soportes, como resistencias, ya como lock profits, como zonas de trabajo, eso ya es un poco más si te hemos tenido intención de negociar o queremos negociar, pero en un principio si es solo una visualización, si es lo que estamos ahí para, para examinar, analizar el mercado y ver qué es lo que está haciendo, pues lo que nos vamos a centrar... Es precisamente en verlas como zonas de soporte y resistencia. Podríamos seguir marcando otros niveles o zonas de negociación. Fijaros que en este caso es un nivel de negociación. ¿Por qué razón? Porque si os fijáis, solo me indica en la mayoría, en la mayoría de esta limitada, aunque no tiene, es cierto, un color rojo tan intenso como esta, ¿vale? Pero solo me indica un precio en la mayoría de ella. Entonces no le vamos a llamar zona de negociación, sino nivel de negociación. Es un matiz de, de palabra. Que si le dices zona, pues nada, tira para adelante. No pasa absolutamente nada. Nadie se le va a decir nada, pero bueno, para tener un poquito... Esto igual, fijaros que parece ser... Después ya veremos cómo llamaremos a las zonas, ¿eh? porque las zonas tendrán un nombre específico y concreto, que en el día de hoy creo que dará tiempo a verlo todo. Esto es igual, una zona de negociación, y seguiríamos con otra zona de negociación y seguiríamos con otra zona de negociación. ¿Vale? ¿Por qué no pinto más zonas? Porque alguien diría, sí, pero yo veo aquí también y veo aquí también. Vale, sí. O sea, puede ser que haya más zonas. Yo no lo voy a discutir, pero un poquito a grosso modo. Esto es un ejemplo para hacerse uno un poco una idea de lo que pretendemos con el tema de indicar a través de limitadas que tengan un tamaño superior a la media, pues lo que será una zona de negociación y un nivel de negociación. Vamos a seguir. En este caso, vamos a hablar, como que hemos dicho que los debemos considerar soportes y resistencias, simplemente me he permitido aquí la idea de meter el matiz, porque decíamos que actuarán de tal forma como lo hacen estos elementos, así que por si alguien no los conoce, que dudaría, simplemente es un paréntesis para tener un poquito una idea de lo que considerar a través de un soporte y una resistencia es algo muy light, simplemente da una definición de lo que puede ser un soporte y una resistencia, pero que nos puede ayudar a entender qué hacer con esas zonas también, porque hemos dicho que se pueden utilizar como log profits, como puntos de entrada, zonas donde observar conductas institucionales, etcétera, ¿no? Pues soportes y resistencias son términos que hacen referencia a una zona o precio que suele identificarse como suelo, ¿vale? En el caso de los soportes y techo en el caso de las resistencias. En caso... De que el precio esté por debajo de un nivel de resistencia, vale, precio por debajo, lo esperado es un rebote en ese nivel. Es decir, el precio está por debajo, va subiendo, se acerca a un nivel que hay una resistencia y lo esperado que es, pues que el mercado rebote. Si el precio está por encima de un nivel de soporte, lo esperado es un rebote en ese nivel. Lo mismo, mercado viene desde arriba, va bajando, vale, se encuentra una zona de soporte y lo que va a hacer ahí el mercado que es. Si lo consideramos como tal, es rebotar. De hecho, si os fijáis, las zonas de soporte y resistencia existen por esa misma dinámica, porque el precio reacciona en ellos, a veces una vez, dos veces, tres veces, etc. Etcétera, etcétera. En el caso de los soportes y resistencias que tengamos en el LOB, ¿vale? En el libro de órdenes limitadas, ¿vale? En el... Va a ser un poquito diferente. En el Limit Order Book. Va a ser diferente porque, si bien es cierto que a través de las velas obtenemos soportes y resistencias, siempre los obtendremos a toro pasado. ¿Vale? Esto queda claro. Decíamos que el LOP se incluye dentro de lo que llamamos Leading Indicators. ¿Vale? ¿Qué significa? Que en un gráfico tradicional de velas, yo veré un soporte, una resistencia, muy posiblemente o la validaré desde el momento en el que quizá tenga un rebote, tenga dos, entendéis, o incluso pueda pintar un canal, pues cuando haya un rebote o dos. Sin embargo, las zonas o niveles de negociación me mostrarán esos soportes y resistencias muchas veces antes de que me lo detecte un gráfico de velas. Pero aunque eso sea así su conducta, su comportamiento, sus bases fundamentales van a ser absolutamente las mismas. Si se penetran niveles o zonas de soporte y resistencia, lo esperado es que lo que antes era soporte actúe de resistencia y a la inversa, lo que antes era resistencia actúe de soporte. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Soporte y aquí soporte. De momento no hemos definido muchas cosas de lo que se ven ahí esas líneas, porque todo esto tiene nombres, y ya lo veremos, pero queda claro qué es lo que se espera, pues si es una zona de soporte, esto de aquí es un nivel que está pintado en un color más bien rojizo, mmm, tirando amarillo, anaranjado, que significa ahí hay una límite, una orden limitada, con un tamaño. Fijaros que alrededor de ella la mayoría de colores son de un color más negro un color más azulado indicando que las cantidades son menores, por lo tanto identificamos esto como un nivel de negociación que en un momento determinado pasa de ser un nivel a ser una zona. ¿Vale? Se agranda, se expande y lo consideramos soporte, ¿qué hace el mercado en un soporte técnicamente? Rebotar. ¿Qué es lo que hace en este caso el precio aunque sea una imagen buscada y todo lo que tú quieras? En este caso, pues si estamos en la zona de 2804, lo que ha sucedido aquí hace que nos vayamos a la zona de 2807,75, prácticamente casi cuatro puntos arriba. Esta es la dinámica que trabajaremos a través de las zonas o bien el nivel de negociación. Vamos a, ver, vamos, vamos a ver ahora un ejemplo a través de una imagen de lo que podrían ser lo que consideraríamos dentro de las zonas de negociación soportes y resistencias vale esto podría ser considerado una resistencia es una zona de negociación además podríamos dentro de esta zona marcar este nivel de aquí como un nivel strong un nivel, un nivel fuerte ¿Eh? podríamos marcar esta zona de aquí con esa misma idea como si fuera un nivel fuerte al tener un color rojizo intenso esto sería una zona de resistencia esto sería un soporte esto sería una resistencia esto sería un soporte y esto sería un soporte os indico por qué los definimos así En este caso, esto es una zona de resistencia porque el mercado se aproxima a ella subiendo. Esta zona de aquí sería soporte porque el mercado se aproxima a ella desde los altos, es decir, va bajando. Esto de aquí es una zona de resistencia porque el mercado se aproxima a ella subiendo. Aquí lo mismo, soporte porque el mercado se aproxima bajando. En esta zona de aquí, Resistencia porque el mercado va subiendo y en esta zona de aquí soporte porque el mercado se va acercando a ella desde arriba. Así definimos las zonas de negociación como resistencia o soporte, dependiendo de la dirección más reciente del precio y cómo y, y el, el mercado esté aproximándose a ella. Muy bien, pues vamos a seguir con ciertas cositas que son más ya de caras propias, términos vamos a seguir con más cositas que son términos propios del limit order book, del LOB y vamos a hablar acerca de lo que es una long term high limit. Aquí vamos a Poquito a cortar los nombres, aunque yo los diga, pero bueno, luego les pondremos las siglas. La primera letra que está en mayúscula es lo que nos servirá. Sabéis que me encantan las siglas, así que lo haremos así. Es un término que hace referencia a la duración en el tiempo de una limitada, me refiero a una orden limitada, con un tamaño superior a la media e identificada en el mapa con un tono más claro. su identificación será en base a su entorno más inmediato o en base a tiempo. Esto es muy importante porque yo puedo de determinar que un nivel o una zona es una zona de long term high limit o high limit si fuera una zona, lo pondríamos en plural, en base a dos ideas que pueden ser o bien conjugarse entre ellas tal cual o bien cogerlas por separado y utilizar una y otra. En base a tiempo va a ser lo más objetivo, ahí no va a haber duda. En base a su entorno más inmediato, una vez expliquemos la long y la short, entenderéis quizá un poquito con el ejemplo visual que se vea esta misma idea. Toda limitada que se identifique en el mapa como un nivel donde exista una cantidad importante, nivel claro, se identificará como una long term high limit si mantiene su valor como mínimo durante 15 minutos o más. Esa es la parte más objetiva, es la parte menos flexible y es la parte que o bien lo aceptas así o no hay nada más. ¿Por qué 15 minutos? Si por ejemplo estás tratando gráficos de una 15 minutos es suficiente, no lo sé, me refiero. Por eso hay dos maneras de identificarlas. Cuando hablamos de entorno más inmediato, me refiero a que puede haber una limitada, una orden limitada que por ejemplo se extienda en el tiempo dos horas y que permanezca ahí y otra se extienda media hora. Si tú haces una referencia entre esas dos limitadas porque tú trabajas un time frame un poquito más elevado, no eres tan intradía y trabajas otro tipo de temporalidades, hombre, quizá la duración de 15 minutos sea una short. Bueno, ya, ya veremos lo que es, pero la duración de 15 minutos pues quizá no te dé para identificarla como una long term high limit porque tú trabajarás en tu time frame y en tu entorno quizá con otras temporalidades que te den a ti otro tipo de aproximación para intradía estos valores, ¿vale? Es importante que no muestre signos de ser una limitada fake. Con una limitada fake me refiero a una falsa limitada. ¿Qué es una falsa limitada? Es aquella que mmm, cuando el mercado se va acercando a ella desaparece. Una long term high limit permanece en el tiempo con cantidades normalmente inalterables. Y cuanto más tiempo se mantenga, mayor indicación de ser una cantidad real y dispuesta a negociar. Este tipo de limitadas tendrán por lo general un efecto imán o de atracción. Su entorno más inmediato o el time frame usado podría influir en su identificación, aunque se incumpliese algunos de los requisitos expuestos. Requisitos como el, el que he hablado. ¿eh? Es el requisito del que hablo es, por ejemplo, del de 15 minutos o bueno, de alguno de los otros requisitos, porque pudiera ser una limitada que se mantenga en el tiempo y que temporalmente desaparezca y en la misma en el mismo precio vuelva a aparecer al poco tiempo y mantener esa misma idea. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos llegar a denominar una long term high limit. Esto es un gráfico. No sé si lo veis aquí, pero en la parte baja pone una hora, pone 14:35, ¿vale? Que sería esta hora de aquí. Estas franjas que hay aquí con líneas punteadas van de 15 minutos en 15 minutos. Así que esta zona de liquidez que veis aquí, en principio es un nivel, pero luego pasa a ser una zona de negociación, ¿vale? Esta zona de aquí se extiende. Más porque ya venía, aunque parece ser que aquí hacen un pooling y después hacen un stacking, pero se extiende desde, desde las 14:35, se extiende hasta las 14:50 y sobrepasa ese baremo. Así que esta zona de aquí la identificaríamos como una long-term high limit. No pasa nada si hay una diferencia el mínimo son 15, lo máximo lo que el mercado quiera. Y fijaros que hemos dicho que este tipo de limitadas, que se mantienen en el libro de órdenes, pues lo que hace es atraer la negociación. Y en este caso, pues desde las 14:35 hasta las 14:50, en unos 15 minutos el mercado va, aunque a su ritmo y a su forma y manera, va a parecer que en dirección hacia esa área un área en la que se quiere negociar y fijaros a través de los volume dodge que se ven aquí, que si os fijáis el tamaño, aunque quizá no sea muy 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 perceptible, pero fijaros cómo al acercarse a esta zona de aquí, el tamaño aumenta considerablemente. ¿Qué creéis que ha pasado aquí? Es una zona de negociación, es una zona donde el mercado quería negociar, en este caso vender en oferta y muy posiblemente pues haya logrado eso, vendido en oferta compradores agresivos hayan accedido a ese negocio y ya más allá de eso lo que suceda pues ya veremos, ¿no? Vamos a definir el término contrario, el short term high limit. Término que hace referencia a la duración en el tiempo de una limitada con un tamaño superior a la media e identificada en el mapa con un tono más claro. Esto no cambia de la long. O sea, es lo mismo, siempre serán limitadas que el mapa las identifique con colores claros. Su, su, perdón, su identificación será en base a su entorno más inmediato o en base a tiempo, el mismo concepto. Toda limitada que se identifique en el mapa como un nivel donde exista una cantidad importante, nivel claro, se identificará como short term high limit si mantiene su valor durante 15 minutos o menos vale es el caso contrario suelen ser fake limits que desaparecen cuando el precio se acerca este tipo de limitadas tendrán por lo general un efecto de rechazo tendrán un efecto de querer repeler la negociación y serán usadas para micro manipulaciones del precio y dirección y esta short-term high limit es especialmente atractiva para algoritmos de hunting ya sea mmm, algoritmos que buscan liquidez etc con esto me refiero a que el mercado lo puedes ver marearse persiguiendo a este tipo de limitada como si la quisiera cazar pero como que se puede asociar normalmente con fake Limits, es decir, con órdenes que realmente no tienen la intención de ser ejecutadas, que desaparecen cuando el precio se acerca, pues bueno, veréis este tipo de conductas de forma muy frecuente cuando identifiquemos este tipo de, de limitada. ¿no? Básicamente es limitada que le llaman una limitada a largo plazo, una limitada a corto plazo. ¿eh? Es un poquito, aunque el nombre sea muy largo, short term high limit hace un poco alusión a los time frames no lo mismo no cuando tenemos un time frame y hablamos acerca pues de de esos términos no una visión más corta una visión más larga absolutamente lo mismo aquí tenemos un ejemplo de lo que sería esta short term high limit vale fijaros que hemos dicho que cada Parte de esta de aquí, entre línea y línea, son 15 minutos. Fijaros, por ejemplo, en esta de aquí, si contamos 15 minutos de aquí a aquí, está menos. Y fijaros que lo que hace el precio cuando llega ahí, lo que hace la limitada esta, perdón. Mirar, a ver. ¿Veis? Yo creo que con las flechas lo he marcado bien, pero el mercado está aquí, está muy posiblemente el mercado la haya tomado, si os fijáis, aunque aparece que es muy cortita, estamos aquí, ¿veis? Empieza aquí, ¿veis este dot de aquí? Muy posiblemente, seguramente veríamos que el mercado la coge, pero fijaros qué hace cuando se va acercando el mercado a esta de aquí. La eliminan. Cuando el mercado se aleja, la ponen. Cuando el mercado se acerca la eliminan vale esto es una short term high limit es una orden fake no tiene la intención de ser ejecutada no quiere porque si no al acercarse el precio ya tendría negocio verdad fijaros aquí tenemos otra que aparece un poquito esta es más amarilla no tan anaranjada pero de aparece zona negra el mercado cuando tiquetea cuando esto Tiquetea la mejor demanda que hay en verde, el best bit. ¿Qué hace? ¡Pum! Desaparece. Aquí ya no hay nada que rascar, porque ya no está. Aunque después, si os fijáis, la vuelven a poner. Y fijaros que cuando la vuelven a poner, ¿qué hace cuando el mercado tiquetea en ella? La elimina. ¿Cuánto dura esto? Bueno, esta podría durar 15 minutos o rondar por ahí. Bueno, va desde aquí hasta aquí. Podría ser. Pero se ve, se ve la conducta previa, ¿no? No se mantienen en el tiempo, sino que la ponen, la quitan, la ponen, la quitan. ¿Qué hacen? Pulling, stacking, pulling, stacking. Es lo que decíamos aquí, es una fake limit en las que puede haber intenciones de micromanipular la dirección precio. Hay otros detalles más, fijaros que aquí no había nada, pero luego la ponen aquí. Cuando el mercado va hacia ella, ¿qué hacen? Zona negra, oscura, tiquetea el bestask, es accesible y no hay nada, se va. Precio hacia arriba. Está lo mismo, aquí había una zona. ¿Vale? Finalmente, lo mismo aquí. Aquí, absolutamente lo mismo. Y aquí, lo mismo. ¿Veis la conducta? El patrón que sigue, esto dura, pues no sé, 15, pues 45 minutos. Esta no es una liquidez, perdón, borrar esa palabra. Esta no es una limitada. En la que tú puedas tener confianza o realmente pensar que el mercado quiere negociar. Son más bien zonas de manipulación. Así que, aunque es cierto que la identificamos como un nivel o zona de negociación, la propia conducta del mercado al aproximarse la negociación hacia ella también nos puede indicar otras muchas cosas. En el tema de que, por ejemplo, veamos una. una. Long-term high limit que es constante en el tiempo y después desaparezca pero vuelva a aparecer. Pasamos de long a short. Bueno, aquí no hay ninguna regla escrita y eso el entorno te lo tiene que decir porque puede desaparecer sencillamente porque el precio se aleje y por lo tanto no tenga la necesidad de estar ahí. Quizá esa long-term high limit lo que hace es marcar una zona determinada o un precio a nivel determinado y, el, al alejarse, perdón, y al alejarse el precio no haya necesidad de que esa esté ahí. Sin embargo, cuando el precio se acerque puede volver a aparecer. Entonces, es bueno tener histórico. Si no tuvieras histórico y tú la vieras aparecer por primera vez, pues carecerías de esa información. Si está más de 15 minutos. Desde cuando tú la ves, pues sería una long term high limit. Si está menos, de momento la consideras short y ya está. También el entorno tiene mucho que decir. Os pongo aquí, os señalo las mismas zonas porque de alguna forma lo he hecho ya marcadas con las flechas que bueno identifican pues eso, vale. Identifican estas mismas zonas que os acabo de pintar y es un poquito pues la relevancia ¿no? de identificar una short term high limit seguimos vamos a hablar no perdón vamos a ver esto vamos a ver el tema de la long short term high limit y para ello vamos a verlo en mercado en tiempo real simplemente es una pequeña muestra de ilustraros este concepto porque decíamos que están relacionadas o bien con tiempo o bien en base al contexto más inmediato y eso se ve muy bien, o se visualiza muy bien, en un entorno real. Bien, pues tenemos aquí la plataforma Bookmap abierta. Para los que tengáis un mapa que os coloree las zonas no de color rojo, naranja, amarillo, azul oscuro, bueno, azul claro, azul oscuro, seguramente os dibujará más un mapa de este estilo. Fijaros que es da absolutamente igual. ¿eh? O sea, aquí lo que tenemos es... Una zona más clara en esta zona de aquí. Bueno, esta zona de aquí también. Esta zona de aquí también. Esta zona de aquí también. Las zonas más negras lo que nos haría es pintarnos esas áreas donde la liquidez es más bajita. Fijaros cómo aparece aquí una liquidez un poquito más. Un color más claro. Fijaros que esta de aquí abajo parece ser, ¿no? Que es la más clara de todas. Eh, aunque bueno esto a veces como que es un mapa visual es un poco raro porque esta tiene 572 y aquí se ve esta que tiene 637 así que la más clara es esta de aquí pero fijaros que por eso decíamos lo visual a veces mmm, puede ayudar pero necesitas una referencia numérica por eso es bueno que aunque Bookmap es una herramienta que está muy especializada en el tema de las visualizaciones evidentemente tenemos números que nos ayudan a orientar un poquito Vale, dentro de todas estas limitadas, ¿qué es lo que definiríamos como long term limit? Vale, vamos a coger un rectángulo. Fijaros, esto son 5 minutos, ¿vale? Esta de aquí podría casar dentro de ser una long term high limit. Esta está 5 minutos, no llega, quizá en su entorno llegue a 10 minutos, ¿vale? Bueno, pues no, porque si una long term high limit son 15, pero y esta de aquí. Podría casar a ser una long term high limit 55, 16, 5, 10, hay 15 que vamos a llegar casi prácticamente sigue persistiendo. Sí, y estas de aquí, ¿cómo las identificaríais? Estas no llegan, yo creo que no llegan ni a 3, 4 minutos y da, quizá menos, un minuto o dos, ¿eh? sería una short term high limit. Y esta de aquí, fijaros, ¿eh? o esta de aquí. Estas de aquí entrarían dentro de lo que serían las limitadas de largo plazo, por entendernos, ¿no? Una long-term high limit. Fijaros, pues, que entonces las limitadas, ¿habéis visto esta de aquí lo que acaba de hacer y la acaban de pasar aquí abajo? Una manipulación. O sea, alguien ha querido ser ejecutado aquí, estaba aquí y se ha metido aquí. ¿Sí o no? ¿La veis? Mirad, estaba aquí y se ha metido aquí. Bueno, podríamos meterla en el pay down si tuviera una cantidad determinada. Pero ahí se ve algo. Alguien ha querido adelantar o parece ser bajar esa orden limitada y más abajo. Es una... Bueno, yo hablo de manipulación, pero al igual hay un interés en hacerlo sin tener ganas de manipular. ¿Dónde el mercado tiene ganas de negociar aparte de ahí? Fijaros, esto de aquí no es una long term high limit, pero es una zona de negociación. ¿Vale? Por lo tanto, quizá el mercado se venga, se ha traído hacia esa zona de ahí. De momento no sabemos mucho, pero al menos ya sabemos identificar lo que es una long term high limit y una short term high limit. ¿El resto de órdenes nos interesan? Pues a ver, todo suma en un contexto. Pero como aquí lo que buscamos es acciones institucionales y ellos tienen tamaño y son lo que usan, pues nos vamos al tamaño. Y así enfocamos más la atención. Porque. A través de otro tipo de órdenes, pues bueno, se podrían también localizar conductas, pero ya pasan un poquito más desapercibidas y es un poquito más complicado. Fijaros, volvemos a esta visualización que a mí me encanta. Esto es en cuanto o en base a tiempo, ¿vale? Pero decíamos que el entorno las puede también llegar a modificar. Fijaros, si yo hago zoom y veo zonas aquí, ¿Vale? Yo acabo de hacer un zoom, quizá vea zonas que a mí me parezcan más relevantes en el tiempo que solo o sea, que incluso en este caso no lleguen a los 15 minutos o sí si o se pasen, pero que me haga cambiar un poco la la idea, ¿no? De lo que digo, más que nada por el zoom que yo le he dado. ¿Veis aquí arriba? Si nosotros comparáramos, ¿vale? Si nosotros comparáramos esta Limitada de aquí, ¿creéis que esto es una long term high limit? ¿Creéis que casaría con la idea? Estos es 15, 55, 16, 16, 5, 16D, 16, 15. Sí, ¿verdad? Casaría. Vale, fijaros esta zona de aquí. Vale, esta zona de aquí, aunque parece ser que hacen pooling stacking, ¿verdad? Pulling stacking, parece que no lo tienen claro. Pero ahí está, parece que permanece y está de aquí. Podría ser una zona, una long term high limit o podríamos definirla como una short term high limit. Fijaros, es una zona, son varios niveles. Hablaremos lo que significa esto también. Fijaros lo que ha hecho el mercado, que ha ido un poquito hacia abajo, ¿eh? un poquito hablando acerca de del tema de la limitada esta que vimos que la bajaron. habéis visto dónde ha ido a parar a una zona donde había? Esto es una short term high limit. ¿Qué es lo que ha hecho cuando el precio se ha acercado a ella? ¿Qué es lo que ha hecho el mercado? El precio se ha acercado a ella. Vamos a poner el valor que tenía. Era una limitada que tenía un valor de 588. Y fijaros qué es lo que ha hecho. 464. Bueno, no se ha ido tanto. ¿eh? Algo, algo se ha ido. 416. Ahora ha bajado ciento y pico. ¿Vale? Ha bajado ciento y pico. Parece ser que algo han negociado. Podríamos hacer un poquito de zoom. Fijaros. Habéis visto que las tonalidades van cambiando. Esto es lo que Bookmap tiene. Eh, que no hay ningún mapa que yo sepa, al menos que conozca, no sé si atrás lo tiene, pero que lo hace tan especial. ¿eh? Te ayuda en base al zoom que tú tengas, te deja ver claramente los niveles donde existe más, una mayor o menor liquidez. Fijaros lo que ha pasado aquí, que es muy fácil percibirlo, ¿no? Fijaros en comparación con este nivel y con otro. ¿Cuáles son las expectativas de todos estos niveles? Que esto sea soporte, que esto sea soporte, que esto sea resistencia. Estos es 16.15, 16, 16, ¿veis? Esto son 3 minutos. El time frame que nosotros le damos y con el que miramos esta zona son 3 minutos. Pero es muy útil. Claro, yo, si esto es 3 minutos, cualquier cosa que esté mirando aquí, para mí, si yo mi time frame aquí son 3 minutos, ¿qué serán? Serán short-term high limits. Pero es que eso en realidad, en el contexto de la acción, no es cierto. Porque si yo hago un poquito menos de. O sea levante un poquito más la vista estos tres minutos que yo veo aquí me vienen desde las 1550 es decir es una limitada entendéis lo que hablo pues acerca de el tiempo contexto un poquito el time frame que utilices es lo que te puede ayudar también a que tú de forma más discrecional no tan objetiva puedas definir una long term de una short term la cosa está en que normalmente las long term, para diferenciarlas un poquito, son zonas donde existe realmente las ganas de negociar, donde el mercado suele ser atraído. Vale, y las short term, pues son un poquito más manipulaciones. Aunque fijaros que, como en este caso concreto, pero eso es muy fácil de verlo a través de la visualización, este caso concreto de aquí que hablábamos... vamos a borrar esto vale este caso de aquí, ¿eh? que hablábamos de esta limitada de aquí, si no me equivoco era por aquí, vale fijaros, ¿eh? esta de aquí, AS 337, 608 y pum hay aquí AS 500, ¿eh? fijaros 499 y fijaros aquí 300 y pico y fijaros aquí hay un volume dot de unos 300 y algo más o menos. Este de aquí 75 lo podríamos ir. Este es de 240, ¿vale? Sí, fijaros que cuando hablamos de long term y short term high limits, o cuando en general hablamos de limitadas. Y esto es muy importante porque quizá entiendas o se pueda llegar a entender un poquito más el concepto de soporte y resistencia. Quiero decir, normalmente sí que sabemos desde X tiempo, muy, muy antes de que el mercado llegue a cierta zona, dónde hay ganas de comprar y vender. No sabemos si es una posición en la que el mercado entra o en la que el mercado sale. ¿Verdad que no lo sabemos? Pero sí que lo sabemos, es que hay alguien que tiene interés en negociar. Y eso, ¿qué puede hacer? Puede atraer a otro a negociar. Pero eso no significa que el que negocie, ¿vale? No tenga que pagar un peaje. ¿A qué me refiero? Que tras una posición pasiva, si alguien le interesa negociar, tiene que coger la opción agresiva. Y por lo tanto, alguien quiere vender, pero con qué intención, tú lo sabes, porque tú te tienes que poner en su lugar. Vale, yo quiero comprar, pero si yo estoy entrando al mercado, ¿cuál es mi expectativa? Si estoy comprando porque entro a través de esa limitada, ¿cuál es mi expectativa? Que el mercado eleve precios, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué tengo? Que hay alguien que quiere vender. ¿Y si ese que está ahí que quiere vender quiere entrar, cuál es su expectativa? Que los precios bajen, ¿no? Claro, evidentemente son zonas que atraen la negociación, pero al atraer la negociación qué es lo que van a generar normalmente o bien en ella o a su alrededor, pues negociaciones. Y eso pues dependerá mucho de la propia acción del mercado. Ya veréis hoy con un ejemplo visual un poquito esa misma idea. No toda resistencia o soporte que encontremos significa giro como y esto espero que quede claro porque me parece que ha quedado la idea Quizá un poquito equivocada. ¿Habéis visto algún soporte o resistencia que se ha respetado al 100%? O sea, los soportes y resistencias se presupone que hay un rebote, pero ¿habéis visto algún soporte o resistencia ser atravesado? Es decir, que el mercado no le haga ni caso. Vale, pues lo mismo, absolutamente lo mismo. Son zonas que traen la negociación en las que el mercado, pues supuestamente puede obtener. Mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fijaros, ¿qué ha hecho el mercado en esta zona de aquí? Vamos a pararlo. ¿Veis esta zona de aquí? Con un ejemplo así, claro, ya que lo tenemos en, en Mercado Life y lo podemos ver. Había aquí una Long Term High Limit, posiblemente esto lo fuera. ¿El mercado trabajó en ella aquí? ¿Sí o no? ¿Qué hizo el mercado? Fijaros. De pasar de un color rojo a pasar un color más amarillo naranja. Pero llega un momento determinado que vuelven a añadir. ¿Qué hacen? Aquí. Aquí lo que están haciendo es un stacking. El mercado negoció. Prácticamente se debió, debió limpiar todo este nivel. El mercado hace un stacking. Añade limitadas y ¿qué hace? Mantiene el precio por esta zona de aquí. Hasta que cuando el mercado se acerca, fijaros. No os da la sensación de que con estas short term high limits el mercado está intentando manipular. Fijaros que de aquí nos pasamos aquí. Por alguna razón, parece ser que el mercado quiere que se mantengan estos precios aquí. Yo no conozco la razón. ¿Vale? Pero veis que está intentando. Ya hablaremos de lo que es esto, ¿eh? Pero de momento nos quedamos con los dos términos de estos. Porque no, no hay más para definir. Porque si os empieza a hablar de layering o de otra cosa. No, no acabaríamos entendiendo, pero solo viendo esta imagen, ¿entendéis? Estos son soportes o resistencias, pero recordad que también hay manipulaciones a través de ellas. Así que nos tocará averiguar exactamente la intención del mercado nosotros mismos. Pero se deben ver con la base de lo que comento, ¿eh? como soportes y resistencias. Fijaros que llegamos aquí al mercado. En esta misma zona, y parece ser que el mercado en esta área, ¿qué es lo que está haciendo? Fijaros, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Podríamos considerar esta zona de aquí como una zona de soporte. ¿Esto es una long o una short? ¿Qué sería? Una long. Una long term high limit. Hacemos zooming. Vamos a hacer zooming. Hacemos zooming. ¿Qué había aquí? 16, 10, 16. Mira, desde las 15.40 aquí no aparece nada. Esta aparece ahora mismo. Sí, es verdad. El, el, el tiempo está aquí abajo, al igual no se vea. Pero esta es una short-term high limit. ¿Y qué hace? La idea es repeler precio. Esa es su, su dinámica, ¿no? Es decir, fijaros que en ciertos momentos se acerca, se aproxima. ¿Habéis visto lo que hay aquí? Aquí hay una intención, ¿no? De negociar. Aquí. El mercado negocia algo. Eliminan. No vuelven a negociar. Vamos a poner esta zona de aquí. Aquí ya hemos visto como una intención de querer mantener el precio. Mmm, por esta zona de aquí, ¿verdad? Y fijaros. En esta área de aquí, ¿eh? Cuando llega el precio. En esta zona de aquí. Soporte. ¿Vale? Queda claro que esto debe actuar como soporte en principio. Tenemos la zona de 2877. ¿Qué significa? Esta zona de 2877,50 long o short term high limit me refiero. Esta de aquí. Os hago zooming y me lo decís. 1530, 15, 45, 16, 16, 15 long, ¿Eh? Esta puede atraer el precio la otra lo manipula y esta lo puede atraer. Sí, esta de aquí abajo, esta que hay aquí, ¿vale? A través de las micromanipulaciones y de identificar si es long o short puedes extraer ciertas ideas. Vale, sirva esto para ilustrar la idea. Y continuamos una vez ya ilustrada esta idea con más cositas y términos. Vamos a hablar de validación de áreas técnicas, sobre todo en, con estos niveles o zonas de negociación y con lo que consideramos zonas de soporte y resistencia. Tanto los niveles como las zonas de long-term high limit y sí, short-term high limit se utilizarán para validar canales, líneas de tendencia y estructuras en general. Al ser zonas de alta negociación y tener la particularidad de ser zonas de atracción o rechazo, pueden validar zonas técnicas en las que se localicen esas limitadas, confirmando o validando niveles o zonas técnicas específicas donde existe la posibilidad de que suceda un evento concreto. Recordad que vamos con un leading indicator, ¿vale? Un indicador que nos favorece y nos da una ventaja sobre lo que otro quizá vea después de un tiempo más tarde que nosotros. Entonces, por eso decimos validación de áreas técnicas. Fijaros que os voy a pintar aquí un poquito una escena en la que podemos tener un punto de swing. ¿Vale? Para los que no sepáis lo que es un punto de swing, simplemente es el mercado haciendo altos más altos y por una estructura de velas se llega a una conclusión de que eso es un punto de swing, es decir, un punto donde el mercado hace o bien un alto más alto o bien un bajo más alto, etc. ¿Vale? No vamos a entrar aquí en tema de estructuras, pero bueno, punto de swing hace alusión a ese hecho. Y fijaros que el mercado. No sabemos, en este punto. Si quizás se siente traído a ir hacia arriba, quizá pueda continuar hacia abajo, no sabemos. O sea, las velas no nos lo van a decir nunca. Si nosotros miramos un gráfico de velas, tenemos que esperar a que el mercado haga el movimiento a la dirección para que nosotros podamos sacar una conclusión. Y de hecho, tenemos que esperar a un conjunto de velas para que se nos marque un punto de swing. Y entonces poder definir, ah, mira, pues desde este punto que estábamos aquí de punto de swing hasta esta zona ha ido. ¿Vale? Ahora imagínate que tú te encuentras esto. Dentro de esa estructura es un nivel delimitada, que en este caso es un nivel de negociación y que se encuentra dentro de la estructura de lo que sería el rango de ese punto de swing y de esa acción que tú estás vigilando, ¿vale? Y te puedes, lo que dice aquí, ¿no? Te puede validar un nivel que las velas todavía no te han confirmado, que, pero que puede ser así, en la que exista la posibilidad de que un evento concreto suceda. ¿A qué evento me estoy refiriendo? Pues en este caso, a que esa zona sea una zona de resistencia y que el mercado rebote en continuación del previo movimiento del punto de swing. ¿Entendéis? Aquí lo que tenemos es un nivel de resistencia ubicado por una short-term high limit confirmando potencialmente, ojo, potencialmente una posible zona de pullback y resistencia desde el punto de swing previo. Vamos lo mismo, vamos a poner un ejemplo de la validación de áreas técnicas, vamos a utilizar el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Vamos a utilizar el mismo ejemplo de antes. Os pongo aquí, bueno, no sé si lo recordaréis o no, yo os pongo nivel 1, vale, zona 2, nivel 3, zona 4, zona 5, zona 6. Esto de aquí es muy micro, aunque se ve el rango de unas 3 horas más o menos. O sea, en este gráfico lo que veis aquí en vuestra pantalla tiene una duración desde las 3.30 hasta las 7 aproximadamente más o menos y esto es lo que tú puedes observar a través de los niveles de negociación ¿no? o las zonas de negociación y hemos dicho que son soportes y resistencias y lo vamos a enfocar a la validación de áreas o zonas técnicas vale pues ahora mirad ese mismo día la estructura en un gráfico de 2000 ticks, ponte el que quieras. Gráfico de un minuto, gráfico de 60. De 60 quizás sea un poquito más rollo, porque solo tendrás tres velas y no te sirva para mucho. Si eres un day trader, supongo que operarás unos time frames de este estilo: 5 minutos, 3, 2, 1, 2000 ticks. No sé lo que cada uno vea. Vale. Déjame que voy a coger. Muy bien. Bueno, que está todo más o menos pintado para que nos hagamos una idea. Esta zona de aquí sería lo que hemos marcado. ¿Veis? Esta zona de aquí. Esta es la limitada que tenemos en la zona de 2800 con 25. Este nivel lo tenemos a partir de las 3. Y a partir de, las, de esta zona de aquí, de las 3. Bueno, de esta área de aquí, quizá 1522, ya lo podemos considerar como qué tipo de limitada. A partir de este punto de aquí, como una long term high limit, ¿vale? Este, fijaos, es 15.04 y me llega hasta las 4. O sea, esta zona de negociación está delante de forma constante en nuestros ojos toda una hora. Esta zona de aquí, que es la zona 2. Fijaros qué es lo que hace el precio al llegar a estas zonas de aquí. El mercado está, ¿y qué es lo que hace? Esto que es soporte, resistencia, ¿entendéis? Es una zona que atrae la negociación, pero no deja de ser una resistencia. Es decir, si el mercado quiere atravesar por ella, ¿qué es lo que va a tener que pagar? El peaje. ¿Cuál es el peaje? Negociar. Tendrá que negociar. ¿Y eso qué significa? Que los que negocien a través de esas ofertas disponibles van a coger el rol de compradores agresivos. Y al ser en ese rol de compradores agresivos que les interesa que el precio suba o baje, si sí, están entrando que suba, por lo tanto si no sube tienen un problema. ¿Por qué? Porque pueden quedar atrapados ahí. Y la intención de estos que quieren vender ahí, no sabemos si es entrar o salir. Pero si es vender posiblemente los precios bajen. ¿Entendéis? eso es una zona que atrae la negociación. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay alguien quiere negociar. Pero no significa que accedas al negocio de ellos entero. Quizá tengas que preparar. Quizá veas que te están absorbiendo. Quizá intentes. Porque ¿cuántas veces va y atraviesa o intenta atravesar esta zona? ¿Os fijáis? Os lo pongo. Aquí toca una vez y aquí toca otra vez. ¿La atraviesa completamente con algún tipo de maniobra? No. ¿Qué hace el mercado? ¿Entendéis? ¿Por qué desaparece esta zona de aquí llegados a este punto? A esta hora, porque el mercado que ya ha hecho romper esta área de aquí tiene sentido mantener los bloques de órdenes aquí, ya no te hace falta defender nada. ¿Esto qué te puede indicar? Pues que aquí hay ganas de quizá hacer que los precios vayan hacia abajo. Recordad, decíamos, este es el nivel 3 y hablábamos, oye, pueden servir para objetivos, son zonas de soporte y resistencia. ¿Qué te parece un objetivo hasta la zona 3, esta de aquí? Si es que has sido valiente y has hecho algún corto por ahí. Por ejemplo, es una zona que puede atraer el precio. ¿Qué te valida esta área de aquí? Fijaros, ¿eh? Aquí tenemos cosas interesantes. ¿Veis esta zona de aquí? ¿Veis que aquí hay un break normalmente? Esto es una zona donde seguramente habría... Eh, hay negociación. Aquí hay un break donde se me confirma que en este break puede encontrar algo de resistencia. Fijaros, a las 17 y 20 aparece en este break. Aparece en este break una, una zona de negociación. Que cuando el mercado arranca, me marca esta área de aquí. Si yo es que encuentro aquí interesante por lo que sea efectuar alguna opción a largo, me marca ahí la posibilidad de encontrar un objetivo de nuevo. Y si no, una zona en la que el mercado quiere negociar de nuevo. ¿Vale? Fijaros en esta área de aquí. Cuando el mercado llega hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Esta área de aquí, la liquidez quizá haya sido tomada. ¿Qué significa que la liquidez haya sido tomada? Porque esto es una compra. Yo tendría que ver si esta liquidez de aquí ha sido tomada o no. Pero ¿qué significa? Que el vendedor, ¿vale? Que el vendedor que hay ahí, un vendedor agresivo, ha negociado una limitada en demanda. Es decir, ¿quién, quién ha cogido el rollo papel en este caso por haber atravesado hacia abajo? ¿Quién tiene el rollo papel? Vendedores. Por lo tanto, si era una zona de negociación, ¿puede eso generar alguna área en la que el mercado pueda hallar o encontrar resistencia? Fijaros lo que hace. Es un punto en el que tú te puedes anticipar a ver que quizá algo suceda. Igual aquí, este, esta zona que nosotros consideramos soporte se nos da a las 16.30 y permanece una hora. Permanece una hora ahí, esta área de aquí. Así que tú la puedes ver perfectamente. No es algo que aparezca dos minutos y digas, ostras, es que no lo he vuelto a ver más. El mercado mantiene, mantiene una negociación desde este nivel hasta este nivel y aquí se genera algo. Aquí lo mismo, ¿eh? Imagínate, tenemos aquí una estructura de faillet. Pudiera ser, tenemos una estructura de faillet. ¿Qué te podría confirmar a ti esta estructura de faillet como soporte o si vieras alguna acción institucional determinada? ¿Veis esta liquidez de aquí? Que se va de 200, 2811 hasta 75. Como mínimo, ya sabes que aquí tienes, ya hablaremos del channeling, ¿eh? Si da tiempo hoy, que yo creo que sí, pero ya hablaremos también. ¿Entendéis? Es decir, validación de zonas técnicas. Yo hablo desde mi punto de vista de operativa. Si tú tienes un, un POC, si tú tienes un área de valor, no sé, lo que tú utilices como técnica, puedes perfectamente validarlo con un leading indicator, como son las zonas de long, short, term high limit, ¿vale? Seguimos, vamos a seguir adelantando en temario, que si no nos va a pillar el toro y el tren. Vamos a hablar del stacking y el pooling. Esto ya lo hemos definido, lo definimos como término, vamos a definirlo como conducta. Y aquí quizás se puedan entender algunas otras cosas que ya se han comentado, pero bueno. Como conductas, son acciones de eliminar o añadir órdenes limitadas en niveles de precios puede o no existir intención tras ello, pues en general el mercado siempre añade o elimina órdenes limitadas. Centraremos la atención en este tipo de conductas, sobre todo en niveles o zonas de long-term high limit y de short-term high limit, indicando acciones totalmente opuestas, ya sea que se añadan o se sustraigan limitadas. Con intenciones de micro manipulación del precio en su dirección previa. En el caso de las short term high limit, el stacking lo vamos a ver como medio de micro manipulación sin deseo de ser ejecutada, spoofing, layering, y en este caso de las short term high limits tienen como enemigos a estos algoritmos de liquidity hunting, ¿vale? Algoritmos que solo lo que hacen es buscar liquidez y la quieren consumir. El stacking. En niveles de long-term high limit y short-term high limit puede identificar de forma evidente a alguien sentado en el bit o en el ask o cerca de ese nivel o zona, ¿vale? Convirtiéndola en soporte o resistencia dependiendo de la dirección previa del mercado. Eh, cuando vemos que, por ejemplo, alguien añade órdenes en un nivel, muy posiblemente, si no en ese nivel, porque el mercado no lo absorbe completamente, pero en niveles, quizá un tick por debajo, un tick por encima, se vean ciertas acciones de ese estilo. Sí, es verdad. El pooling lleva dos Ls, dos me indican por aquí. Vale, gracias. Vale, entonces, convirtiéndola de esta forma viendo evidente que quizá hay eso, es decir, hay un alguien sentado en el bid o alguien sentado en el ask, ¿vale? Esto es en cuanto al stacking. El pooling En niveles de long term high limit y de short term high limit pueden indicar intenciones de abrir camino a nuevos niveles por haber maniobrado previamente entre niveles de lo que llamaremos eh, channeling, ¿vale? Que ya lo veremos un poquito más adelante facilitando la dirección en el sentido del pooling. Así es como vamos a ver tanto el stacking como el pooling. No son los dos únicos casos. Entender que el contexto también nos puede llevar a comprender según las acciones otro tipo de cosas y de hecho esto es para verlo dos meses tranquilo día tras día y empezar a tener los conceptos claros. O y, y empezar a manejarlo en el mercado para que todo cobre más sentido y tenga más, porque evidentemente recoger todas las diferentes situaciones que puede haber en el mercado puede ser muy, muy complicado. ¿eh? Así que esto no pretende tampoco recoger todas, todas, todas las situaciones, pero aquí podríamos tener lo que podríamos identificar como alguien haciendo stacking, ¿vale? Si os fijáis en este nivel, ¿qué está haciendo? Color más rojizo, color más amarillo, de amarillo pasa a azul, algo se opera, el nivel son 500 y pico, y que pasa que añade, y no solo añade una, sino que se añade más. ¿Qué puede haber aquí en esta zona? Y que esto de alguna forma podría llegar a ser un soporte o resistencia. Pues alguien sentado en este caso en el bit. No necesariamente tiene que ser en esa zona que identificamos o bien como long o short, dependiendo del tiempo, vale, pero sí quizá en niveles superiores. De hecho, el ejemplo de alguien sentado en el bit, eh, hay el ejemplo en, en una de las, bueno, no, cuando se ilustró, si os fijáis, ahí se explica, creo que es este mismo caso, el ejemplo de cómo en un nivel, o si no era la zona de con cincuenta no recuerdo, pero cómo había alguien ahí sentado y no era precisamente en la long-term limit no recuerdo si era long o short no lo recuerdo ahora pero sí que se veía perfectamente que había alguien sentado y refrescando ¿eh? os voy a poner el ejemplo del pooling es esta zona de aquí fijaros que en esta zona de aquí hay un pooling en esta área de aquí y no es precisamente porque el mercado haya absorbido a la limitada, veis que no hay apenas nada operado. Fijaros que lo que hace el mercado, quizá, es una acción determinada. ¿Eh? Desconocemos por qué el mercado trabaja por esta zona de aquí. Hay cierta limitada por aquí también llamativa. Y sin embargo, hacen pooling en esta zona de aquí. Recordad que habíamos definido como el pooling. Eh, como puertas que se abren, ¿no? Es decir, el mercado quizá quiera mantener el área en un momento determinado en alguna zona concreta y por lo que sea, esa zona de negociación desaparece. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿veis alguna otra zona de negociación cercana a donde esa estaba? Esta es la zona que en principio el mercado hace stacking, ¿vale? Y luego hace pulling pero curiosamente tenemos esta zona de aquí. Esta zona de aquí va a ser imán. ¿Vale? Esta zona de aquí lo que puede hacer es atraer al precio. Desconocemos por qué han hecho todo esto. Quizá alguien quería comprar más en esta zona porque bien tienen aquí puesta una limitada con otra limitada aquí que el mercado ni siquiera ha ido a testear pero se ha mantenido ahí. Y aquí lo que el mercado cogió, porque en este caso en principio, fijaros que nos viene desde esta zona de aquí, está limitada, puede ser que sea una long term high limit, y sin embargo el precio se mantiene y cuando se acerca no se va. Es cierto que el tono baja un pelín, pero no se va. Y qué hace? Que de alguna manera añaden en este nivel y ponen aquí de nuevo. Pueden estar haciendo una barrera ahí en el precio, soporte, resistencia. Ya veis con el channeling que también tiene mucho que ver. No sabemos bien bien, quizá esto sea un contexto muy micro y esto sean dos minutos y tampoco se pueda sacar una conclusión, ¿no? Pero el pooling es importante. El pooling nos indica que la puerta se acaba de abrir. Fuera la intención, que fuera que el mercado estuviera aquí, pregúntate y planteate por qué se abrió esta y por qué no se abrió esta. ¿Por qué el mercado... Ni siquiera negocio aquí, negocio algo allí, porque se van arriba, donde existe otro nivel donde el mercado se pueda sentir atraído, empieza a cruzar cables y digas, bueno, pues quizá existe la posibilidad de. Claro que en un contexto más general, pues quizá puedas extraer otra idea, ¿no? Pero si no, pues, ¿vale? Esto sería el tema del pooling. Seguimos. Vamos a hablar acerca del channeling. Que al igual que aquí también le falta una L, ya. Me he despistado y no lo sé, pero bueno. Luego lo corrijo si hace falta. Si veis alguna errata, me lo decís, ¿eh? No tengáis miedo de decirme si veis algún error, porque es necesario corregir y de los errores siempre se aprende. Venga, channeling. Término que hace referencia a cómo se desarrolla la acción de cualquier mercado encerrada. Ojo, y este es un término supongo que te servirá mentalmente o puedes mm, ver un poquito la idea encerrada entre dos niveles o zonas de high limits vale ya sea short o, o long high limits provocando lo que se denomina una acción en rango lateral es un tipo de conducta propio y muy común ¿eh? que marcará una zona a nivel de alto high y una zona a nivel de bajo low Dentro de un movimiento del mercado identificado entre niveles o zonas de high limits. La parte alta se considerará resistencia y la parte baja soporte. Identifican normalmente zonas de distribución o acumulación. Fijaos, ahora ya sabemos adelantado en el tiempo si el mercado puede distribuir o puede acumular. Cuando otros lo identifican antes. O sea, cuando otros lo identifican después de que haya sucedido. No sé si sois conscientes de todo esto, pero es un leading indicator. O sea, vas a saber con antelación zonas en las que el mercado puede generar este tipo de conducta. ¿Os habéis metido alguna vez en un canal de operativo y no os habéis dado cuenta hasta que no pasa cierto tiempo? Pues fijaros, ¿eh? puedes llegar a detectarlos mucho, mucho antes de lo que lo estabas haciendo hasta ahora. Aquí tenéis un ejemplo. Esto es lo que llamaríamos hacer channeling. Esto es resistencia. Esto es soporte. Y voilà. Los canales, ya sean horizontales, ya sean verticales, ¿eh? da igual. Pero tienen la peculiaridad de que son muy, muy típicos. Y sobre todo, dependiendo del time frame que uses, todavía aún más, ¿no? Te los puedes encontrar. Si son time frames muy bajos, pues puedes caer muchas veces en canales. Pero fijaos cómo a través de las zonas que se ven aquí, ¿vale? Eh, ¿Qué ha pasado? Ah. Ay, que no me deja. Ah, pues no me deja. Vale, espérate que lo voy a abrir de nuevo. Vale. ¿Veis estas zonas de aquí? Las identificamos como zonas o niveles de negociación. Que es esta zona de aquí. Y es esta área de aquí. Estas son zonas de high limit. ¿eh? Eh, no, bueno, supongo que por el tiempo son zonas de long. Y ya veremos que hay... hay incluso ya veremos incluso que le podemos denominar con otro nombre dependiendo si es un nivel si son varios que lo veremos hoy también pero el tema es ese no es decir al fin y al cabo lo que puedes esperar o la expectativa que puedes esperar cuando tú veas que el mercado está encerrado entre dos zonas en las que hay high limits como la foto anterior un poco que se veía que quizá era más short ter high limits y estas más son más long pero es lo que puedes esperar que se denomina channeling y por tanto acciones de... Si tú ves eso, evidentemente, ¿cuáles son los posicionamientos más ventajosos en un tipo de localización de esta zona de aquí? Está claro, ¿no? O sea, no lo comento aquí porque no tiene... Tampoco mucho, mucho sentido, pero en, en primer lugar, pues los más cercanos, fijaros que decimos que son zonas que atraen la negociación, porque si, si os fijáis, ¿cuántas veces tocamos estos niveles? O sea, atraen la negociación. Eso no quiere decir que finalmente el mercado lo rompa, porque alguien tiene que coger esa posición. Y si el mercado, como os fijáis en esta foto, lo que hace es que viene desde arriba, ¿quién coge la posición de venta aquí? La coge un pasivo, ¿cierto? Porque estos son órdenes pasivas, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, para que el mercado vaya hacia arriba, ¿qué papel tienen que coger aquí? Los agresivos, ¿verdad? Si yo soy un agresivo y tengo expectativas de continuación, yo haré negocios con este, no tendré ningún problema. Por lo tanto, normalmente cuando se ve una limitada, una zona en la que el mercado es agresor, es porque quizá y haya una continuación, es. Por ese mismo motivo, ¿no? Porque quien está tomando el papel más predominante es el agresivo y no tanto el pasivo. Pero recordad que las ganas que sabemos de comprar o vender no las vemos a través de los agresivos, las vemos a través de los pasivos. Y eso es lo que va a cambiar completamente tu forma de entender y ver el trading, a través de los pasivos y no de los agresivos. Aquí fijaros que el mercado viene hacia arriba, encuentra resistencia en esta zona, es decir, alguien quiere vender. Puede ser que alguien esté absorbiendo a compradores, puede ser, lo desconocemos, la reacción es evidente, el mercado retrocede, vuelve a retroceder, tiene aquí un interés determinado en generar una zona de soporte que va a atraer, no sabemos por qué, aquí nos falta contexto, evidentemente, pero sin el contexto también podríamos hacer suposiciones. Esto es un rango aproximadamente de unos 5 puntos, más o menos, para que os hagáis una idea. Un rango de 5 puntos en el que tú puedes operar aproximadamente desde zonas de aquí, desde zonas de aquí, desde zonas de aquí. Evidentemente, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Hay una cosa que quizá marque alguna opción. Fijaros que hay una intención de limitadas aquí, ¿vale? Sin embargo, las limitadas por H o por B mantienen esta zona de aquí, vuelven a mantener esta zona de aquí. Veníamos desde esta área de aquí, ¿vale? Finalmente lo que hace el mercado, ¿veis esta zona que en un principio era resistencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? En esta zona que en un principio era resistencia. Entran más agresivos. Entra más agresivos. Alguien está cogiendo el papel de agresivo aquí. ¿Tan? El contexto, quizá lo que haya pasado por aquí por debajo, ¿eh? se nos podría también... Bueno, más, más por este lado de aquí, que es de donde venimos, ¿no? ¿Entendéis la idea? Pero por lo pronto esto ha estado un buen rato haciendo un channeling aquí. Y bueno, se ha podido sacar quizá cierto provecho, no lo sé. La idea es que lo sabes y el provecho que cada uno pueda sacar, pues ya será el que cada uno vea, ¿eh? Venga, vamos a hablar acerca del spoofing. Término que hace referencia a la acción de ofertar o demandar órdenes limitadas con la intención de cancelar esa oferta o demanda antes de ser ejecutada. Bueno, esto es muy subjetivo, porque yo jamás sabré quién tiene la intención de cancelar esa oferta o no, lo puedo suponer. Pero una intención, y aquí no está puesto, pero en realidad debería estar puesto, es una intención maliciosa. Yo puedo tener... Yo puedo cancelar y ejecutar las ofertas o demandas que yo quiera. Ahora, ¿cómo demostrar que yo tengo una intención maliciosa? No voy a entrar. Entonces, vamos a definir spoofing. En realidad no podríamos llamar a nada spoofing, porque ¿cómo sabes tú que el que lo hace tiene una intención maliciosa? Pruébalo. No, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero bueno, se si conoce a estas acciones así, vamos a dejarlo tal cual, y lo utilizamos y ya está. Se identificará en niveles de short-term high limits. Es una actividad manipuladora que puede consistir en añadir grandes órdenes. Y esto lo pongo entre comillas, porque no necesariamente siempre tienen que ser grandes órdenes. Eh, no necesariamente. La idea es que quien hace spoofing quiere atraer al mercado a esa orden que pone. ¿Cómo es más fácil que lo atraiga? ¿Con una orden pequeña o con una orden grande? Hemos dicho que las órdenes. las, las órdenes grandes, las high limits, lo que hacen que es atraer, pues es lo que va a hacer, si esa es su intención. Pues en añadir grandes órdenes de oferta demanda para dar una falsa sensación de interés a negociar un precio de zona, pero siempre, sin la intención de querer ser ejecutada. La no intención, y digo es fácilmente detectable, porque la no intención sí, ahora maliciosa, no lo sé, pero la no intención sí que es fácilmente detectable, pues al acercarse a esa limitada desaparece. Siempre, entre comillas, siempre. No, no existe un siempre, pero la mayoría de veces se identificará como un único nivel delimitada, ¿vale? Es decir, acciones individuales de órdenes limitadas. ¿Vale? Esto es muy importante. Siempre lo identificaremos cuando veamos que existe una short term high limit, ¿vale? Y que aparece y desaparece cuando el mercado llega a ella, siempre un único nivel delimitadas porque ahora hablaremos de un derivado del spoofing que es el layering que tiene otra particularidad y que por lo tanto todo lo demás lo meteremos ahí eso no quiere decir que alguien haga spoofing utilizando un layering vale ok también entendéis por eso pongo aquí el siempre entre comillas porque yo no puedo conocer todas las acciones individuales que hagan pero entender el término entender la, la conducta y después tener libertad en aplicarla como veáis siempre dentro de las bases y sin pensar cosas raras. Siempre se identificará con un único nivel de limitada, es decir, acciones individuales de órdenes limitadas son acciones muy frecuentes en zonas de rango, en las que no hay dirección y volatilidad baja, ¿vale? Porque como a un spoofer que no quiere ser ejecutado le aparezca un algoritmo de hunting, haya volatilidad, que están esparcidos por todos lados porque lo único que buscan es liquidez, no creo que se ponga a hacer spoofing en esa zona porque si su intención no es ser ejecutado y simplemente quizás ser pagado por proveer liquidez pues tiene un problema ¿eh? porque como ejecuten esas órdenes tendrá que hacer peaje pero bueno ya están preparados y ya saben lo que hacen y cada uno verá aquí os pongo un ejemplo que ya hemos visto antes Esta es la misma foto pero para que veáis lo que podría determinarse son niveles de una única limitada vale y aquí tenemos cuando el precio llega, se marcha. Aquí lo mismo. Esto ya está visto. Lo que antes no le dábamos nombre y simplemente lo cogimos e ilustremos para el tema que estábamos explicando antes. Pero ahora a estas acciones ya podemos llamarlas spoofing. Entre comillas. Porque yo no sé si hay malicia o no de hacer eso. ¿Lo entendéis? ¿Alguno de vosotros lo sabe? Yo no lo sé. Pero sé que cuando el mercado se acerca la orden se va. Por lo tanto a mí me están demostrando que están haciendo spoofing y ya está. Aquí hay otro caso. Nos vamos al layering. Es un término que hace referencia a la acción de ofertar o demandar órdenes limitadas con la intención de forzar una dirección específica. ¿Vale? La intención de forzar una dirección específica. Es un tipo de spoofing y por tanto una actividad manipuladora. Ojo que el spoofing es retirarse. ¿Vale? Es retirarse. Y esto exactamente no es retirarse, pero lo meten dentro del, del tema del spoofing, porque en ocasiones el layering también puede desplazarse, no solo a favor del precio, sino también en contra. Entonces lo ponen ahí como una especie de spoofing, pero está aparte explicado como conducta, porque en realidad hay ciertas formas de aplicarlo entre uno y otro, que quizá el layering tenga una duración más larga en el tiempo, y el spoofing como tal, al ser un único nivel, pues sea más corto. Además, el layering, como pone aquí, consiste en añadir más de un nivel de órdenes limitadas, porque la expresión layering o layer es capas. Eh, son capas. Entonces te vas a encontrar que no es un único nivel, y eso es quizá lo que mejor diferencie el término spoofing del layering, pero también con sus ciertos matices. En este caso, el layering es lo que pone aquí, da la sensación de muro o bloque con la intención de forzar un movimiento o dirección. Pueden llegar a ser ejecutadas, pero la intención normalmente persiste. Es decir, en, en el tema de un layering no hay tanto miedo a ser ejecutado como podría haber en un spoofing. ¿Por qué? Porque existe más soporte de, de otras limitadas en esa misma área o zona. Sí, vamos a decir que tienes más arsenal, exacto. Entonces, aunque sean ejecutadas, normalmente persiste esa misma estructura y en ocasiones hasta pueden llegar a desaparecer y aparecer de forma intermitente o persistir. Vamos a definir dos tipos de layering, ¿vale? El layering estático es el que identificaremos normalmente con long-term high limits y se define como un conjunto de limitadas que se mantienen en una misma zona de precios. Zonas donde la dirección más inmediata descansa o lo que es lo mismo negocia, para, o lo que es lo mismo genera un rango o channeling, o gira, hace un reverse. Así que el layering estático nos interesa mucho para determinar este tipo de cosas. Y el layering dinámico. Está identificado con short-term high limits, pero ojo, esto de que está identificado, darle un poquito de espacio a la mente, ¿vale? Entender el concepto detrás. Porque, aunque es cierto que el layering dinámico se identifique con short-term high limits, depende del contexto y del time frame que utilices, quizás sea una long-term high limit también. Y tú puedas definir un layering dinámico. ¿Qué particularidad tiene el estático del dinámico? Se define, en este caso, el dinámico como un conjunto de limitadas que persiguen el precio, forzando agresivamente una dirección, lo que comúnmente se conoce como driving price. Intenta conducir el precio. Esa es la diferencia entre el layering estático y el. Layering dinámico, el estático es como decir: Mira, aquí estoy, si quieres pasar, paga el peaje. O sea, ponte corto y tú mismo ya verás a dónde quieres llevar el precio, pero por aquí pagas. El layering dinámico es aquel que dice: Estoy largo, venga, voy a ir haciendo, vamos a empujar el precio. No utilizan un único nivel para hacer más sensación de bloque o de muro, que es lo que utilizan varios niveles. Y de alguna forma, están mandando un mensaje al mercado de que puede existir cierto sentimiento en esa dirección hacia, el, hacia donde se desplaza el layering dinámico. Os pongo un ejemplo del layering estático, viene a ser el mismo, pero ahora ya le podemos poner nombre que antes no sabíamos. Veis que aquí hay más de un nivel, son varios. Fijaos lo que ya sabéis que conjuga en esta fotografía que antes quizá no sabíais. Tenemos a alguien sentado en el bit, a alguien haciendo stacking en esa zona, además haciendo un layering con niveles de liquidez altos por debajo. Yo no sé si el mercado hará un pullback o no y de ahí girará 20 puntos. Esto no nos lo van a decir las conductas, pero como mínimo es una zona que te llama la atención. ¿Vale? ¿Hay alguien aquí que quiere comprar? El tema es si el mercado querrá hacer o no. Fijaros que si yo, me pongo, si yo me pongo a vender en la zona de 2807, encontraré negocio en la zona de 4, en la zona de 3, en la zona de 2. Si yo me pongo corto en 2807, yo hago una operación hacia corto, yo puedo vender perfectamente, bueno, vender ahí y comprar en esos niveles. Hay gente que quiere comprar, ¿cierto o no? Pero por lo pronto... Alguien tiene que coger el papel de agresivo ahí y pagar este peaje. Si alguien paga este peaje, ¿cuál quieres que puede ser el sentimiento del mercado? Porque, ojo, el tema del layering, tanto estático como dinámico, no lo podemos encontrar por los dos lados, ¿eh? Tanto arriba como abajo. ¿Entendéis? Os pongo aquí un ejemplo de layering dinámico, para que veáis un poquito. Que aquí se ve lo que comento. Vamos a ponerlo aquí. Os lo explico y luego ya sale lo marcado. Esto es layering, ¿vale? ¿Esto es layering o no? Esta zona de aquí, vamos a marcarla. Esta zona de aquí es layering. Dinámico, estático. Por lo dicho, parece que sí, ¿no? Sliding tenemos más de un nivel. Hay uno que es muy rojo, otro que es más amarillo, no tanto, pero que va cambiando un poquito las tonalidades. Pero bueno, fijaros. ¿Qué es lo que va haciendo este de aquí? Mirar aquí. Perdón. ¿Veis? ¿Qué va haciendo? 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 En algunos momentos pasa de un único nivel. Pero no solo sube este. ¿Veis este de aquí? Este de aquí pasa este nivel, 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 pasa este nivel hasta que se encuentra con esta zona de aquí, 2850 y ojo que aquí hay una limit que estaba ahí intermitente pero que pasa a ser más constante encontrando aquí qué hacen con el layering lo suben a este nivel vale este estaba aquí estático qué es lo que hacen los agresivos aquí habéis visto qué es lo que hacen los agresivos aquí qué están haciendo los agresivos con este layering que hay aquí pasivo Fijaros que lo tenemos aquí. Esto es una zona de resistencia. Sin embargo, están comiéndose esa zona de resistencia. ¿Consumirlo? Claro que sí. ¿No? ¿O solo lo veo yo? Yo no sé, pero aquí los, los volume dots tienen una pinta de haberlo consumido. Claro que a través del software lo puedes ver más, confirmarlo de forma más clara, ¿no? Pero ¿qué te está indicando por parte del mercado? ¿Has visto este layering de aquí que es lo que hace el mercado? ¿Habéis visto esta zona de aquí, esta short-term high limit, que está quizá intentando hacer con el precio? ¿Podéis ver en esta imagen algo que tenga sentido para vosotros para deciros, chicos, esto se va para arriba? ¿Podéis ver algo en esta imagen que os lo diga? La verdad es que con los elementos que trabajamos, porque aquí pueden, hay muchas cosas que tú podrías llegar a ver, ¿no? Pero evidentemente, hablando del tema del layering y de cómo el, pueden llegar a forzar, porque hay momentos en los que podríamos llamar que esto es spoofing, ¿vale? Pero yo tengo un contexto previo, es lo que os decía antes, hay que ser un poco flexible, hay que tener cierta flexibilidad mental, no ser tan rígidos, porque. Esto es el volumen. No estamos. Decíamos que no era una ciencia, sino que era arte, ¿verdad? Vale, pues, pues es esto. Esto es el arte, ¿no? Entender y tener la perspicacia y la flexibilidad de entender. Ostras, veo que el mercado está aquí intentando forzar el precio. Que lo haga a través de un spoofing, de un layering. Al fin y al cabo, de cara a que tú metas un contrato, puede no tener cierta importancia, pero ojo. Mmm... Hay un sentimiento, una intención detrás. Y cuando tú detectas el sentimiento, la intención de las acciones, puedes llegar a entender ciertas conductas y ciertas posibilidades operativas. Aquí os pongo un poquito el layering dinámico, cómo va a empezar de aquí. Otro layering dinámico aquí. Habéis visto que esto sí que no lo he remarcado, pero hay uno que es un poquito más sutil. Hay uno que es un poquito más sutil y que podría dar pie, evidentemente, a. ¿Veis como que al fin y al cabo el mercado lo que hace en esta zona de aquí? Eh? En esta zona de aquí. En esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Lo que el mercado va haciendo que es, ¿no? Pues es canalizando. ¿Vale? Canaliza en toda esta zona de aquí. Cuando emprende una dirección. Fijaros que. Podríamos marcar un canal, ¿vale? Hasta que se lateraliza otra vez. ¿Veis? Es que el uso que uno pueda dar y la estructura que en un gráfico de velas quizá esto te esté mostrando, pues vete tú a saber. Pero puedes absolutamente. Lo que pasa es que si os fijáis, aquí no tenemos apoyo en ninguno de... En, en el Lightning este dinámico. No es que sea bien, bien forzada al precio, porque más lo interpretaría con esta orden que hay aquí. ¿Vale? Sí que con estas quizá, con estas, ¿habéis visto qué es lo que hace el mercado en esta zona de aquí? Recordad que esto es un layering, ¿verdad? Y aquí hemos dicho que el agresivo coge el papel responsable en la dirección, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pueden estar haciendo con estas órdenes de aquí? Fijaros, esto puede pasar un poquito más desapercibido, ¿vale? Pero pueden estar forzando, ir forzando a estos niveles, porque después se plantan aquí, después se plantan aquí, ¿eh? Luego el mercado empieza, ¿pero lo veis? ¿Vale? Y esto también, ¿eh? lo que decía, el aire dinámico se da por las dos partes, no solo se da por la parte de abajo, sino también por la parte de arriba, ¿eh? ¿lo veis? Desconocemos las razones del porqué, pero de los dos lados hay uno que está siendo agredido de forma constante, ¿no? Y ya está. Por lo tanto, ¿cuál es la intención del mercado? Muy posiblemente continuar hacia arriba. No sabemos hasta dónde. ¿Cuál puede ser una buena zona? De resistencia, bueno, quizá esta área de aquí, que ya es una zona que está un poquito ya. Bueno, es una zona que va y viene en el tiempo. Ahora, exactamente no sabría deciros cuánto es, pero aquí el mercado encuentra resistencia y por lo tanto podríamos empezar a marcar. Podríamos hacer planteamientos de lo que quisierais. Por ejemplo, ¿puede ser esto un trailing stop? ¿Podría ser esto un trailing stop? El mercado no se acerca. Alguien se está ocupando de que el mercado no se acerque a este layering dinámico. ¿Podría ser esto una forma de proteger? ¿Verdad que podemos hacer alguna suposición? No vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido. Y de hecho tampoco me importa mucho saber a ciencia cierta lo que ha ocurrido, pero sí que veo una intención. Y eso es lo importante. ¿Ves la intención? Porque si ves la intención, sabes cómo enfocarte. Y si sabes cómo enfocarte... Puedes entender que, por ejemplo, aquí en esta zona el mercado ha absorbido a este layering estático, dinámico, llámamelo como quieras, pero un layering. ¿Sí o no? Ya hablaremos de las absorciones. ¿Ha absorbido en esta zona el mercado a todas estas órdenes en oferta? ¿Qué opinas? Que sí. Por lo tanto, ¿alguien ha cogido aquí el rol de agresivo? Por lo tanto, ¿cuál es la expectativa de alguien que absorbe aquí? Bueno, pues ya lo sabes. ¿Dónde puedes poner tu stop si estás aquí? Pues mira, alguien te lo está diciendo. Te está diciendo, mira, ponlo aquí. O ponlo aquí. O ponlo aquí. Pónmelo a medida que sube aquí. Pónmelo aquí. Pónmelo aquí. ¿Sí o no? Es lo que decíamos del lock, del lock profit. De, de amarrar ahí beneficio. Si te metes en alguna zona de aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, ¿entendéis? Te lo están diciendo ellos. Donde el mercado no quiere negociar y donde hay una liquidez que es cierto que puede ser atractiva, no, pero alguien que está forzando el movimiento y además es agresivo. Por lo tanto, ya tienes una idea un poquito de cómo potencialmente gestionar, de qué objetivos buscar. Aquí en el tema de objetivos es un poco complicado. Porque tienes, al ser un layering tanto up y down, es un poquito complicado. Por lo tanto, en esta, en esta situación, ¿qué es lo que más te convenga en vez de marcarte un objetivo determinado? Quizá entendiendo cómo se está moviendo el mercado y viéndolo un trailing y a seguir. Ahora vamos a ver este día enterito, las dos horas de sesión, que está reducido en media hora, a ver si nos da tiempo. Y vais a disfrutarlo como niños. Porque con esto... Acabamos lo que había que dar hoy. Así que con todo esto que hemos explicado ya tenemos varios conceptos y bueno, podemos empezar a trabajar un poquito ya con el mapa de liquidez, con el de lo... eh, perdón, ya podemos empezar a trabajar un poquito con el mapa de limitadas.